Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP de las mantequillas del 30G, arrancamos bien la semana con el plan VIP de 3-2, pero qué clase de fijas esas dos que ganaron. Uno fue el impetuoso, que además era el chisme, chisme, chisme de la 3399 y pagó más de 8,000 a ganador. Y el otro fue Black Angel, que pagó más de 4,000, de tal manera que salimos ganando con el plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y para ganar, ahora también con hipismo internacional. El combo 900 de Quorum Telecom, recuerden que el combo 900 se activa utilizando la 0900-3080 de las mantequillas del 30G. Allí usted tiene, una vez que termine la llamada, desde su celular, por supuesto, usted va a recibir un mensaje de texto, que es la primera ñapa. Y luego un segundo mensaje de texto, que en este caso, por ser sábado, va a contener las dos bases para el parlay de las grandes ligas. Así que ya lo sabe, combo 900, 3x1, 2 ñapas, sin costo adicional, con el combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, a nombre de las mantequillas del 30G, el sistema de información más completo para jugar y para ganar en las carreras de caballos, recuerden nuestros puntos de contacto para hoy sábado en el Hipódromo La Rinconada. La 0933-99, 4 mantequillas en tan solo un minuto, llamando desde cualquier CanTV, llamando desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y el costo de esa llamada es de 7 bolívares más básico más IVA. Si usted llama desde un celular móvil net, sale más barato, 5 bolívares más básico más IVA. La 0930-80, que es la que vale para el combo 900 de Quorum Telecom, usted llama y recibe la información completa de pe a pa, de la primera a la última, marcas y fijos, y una vez que termine su llamada, vienen las ñapas del combo 900, una primera que trae una información importante. Por cierto, ayer en el combo 900 pusimos ahí como información confirmada el impetuoso, tremenda mantequilla para los que llamaron a la 930-80, y posteriormente un segundo mensaje con, en este caso por ser sábado, el parlay de las grandes ligas, las dos bases para el parlay de las grandes ligas. Repito, esto aplica para la 0930-80. El menú de opciones en la mensajería de texto 3399, bueno, ya ustedes lo conocen, la palabra marcas con las morochas, exceptuando primera y última, en la primera corre el disparo, que ayer ganó, en la última el pote, pote, pote. Por cierto, el disparo de ayer pagó 5,400, que fue Steelers. Dos super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, 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 en alguna parte del programa, así como lo hicimos ayer, el chisme, chisme, chisme. Ah, ¿qué les pareció? El impetuoso. Déjame ver bien el dinero. 8,680 pagó el impetuoso. Realero. Y de paso, fijo VIP. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera, como les decía ayer, hubo disparo gracias a Steelers, que pagó 5,470. Y el carrera a carrera de las mantequillas del 30G, recuerden que allí está más de un 80% de los ganadores enviando la letra M más el número de la carrera. Usted recibe las marcas de referencia, por supuesto, muy importantes, porque como les decía anteriormente, más de un 80% de los ganadores está allí. Caballo que no aparezca allí, no lo tome en cuenta. Y además está el comentario profesional de este servidor. Así que ya lo saben, enviando M más el número de la carrera a la 3399. No olviden la etiqueta Lucho, ¿verdad?
Ahí están los datos de Lucho Salitre, que por supuesto no van a ganar. Ayer ninguno ganó, ninguno de los cinco datos de Lucho Salitre, hoy tiene cinco más. Usted lo va a saber enviando la etiqueta Lucho al código 3399. Y la información internacional de las mantequillas del 30G de ayer, la etiqueta NY, la de Nueva York, NY, les indicó los dos Big Four para Saratoga. Los dos Big Four se dieron. El primero no pagó nada, no se perdió por supuesto, pero pagó muy poquito. Y el segundo, por el multiplicador de 0.50, devolvió más de 100, por ahí había sacado la cuenta, 160 y pico de dólares, 167 creo que fue. Bueno, son buenos, 167 dólares, son 1.600.000, hecho loco. NY es para las carreras de Nueva York, el hipódromo de Saratoga, que es el que está en temporada en este momento. NY a la 3399, se activa a partir de mediodía. La etiqueta CAL, C-A-L, CAL, para el hipódromo de Del Mar. Bueno, perdimos un Pick 5 y un Pick 4 imposible. Lamentablemente se nos cayó la base de los dos juegos, ¿verdad? Coincidía, se nos cayó, pegamos 4 en el Pick 5 y 3 en el Pick 4. Y ese último Pick 4, o ese Pick 4, porque es uno solo, pagando más de $1,000 por 0.50. Imagínense ustedes. Bueno, se nos fue ahí malamente. Pero la etiqueta CAL, recuerden, para las carreras del hipódromo de Del Mar. Y MLB, que ya ustedes la conocen, MLB para las dos basecitas del parlay. MLB al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bueno, bienvenidos a este espacio. Hoy es 24 de agosto. Mentira, es 25 porque ya es sábado. Es 25 de agosto, 24 fue ayer viernes. Estaba viendo las carreras del viernes en la revista y por eso la confusión. Y aquí estamos para llevarles el pronóstico para la primera de dos jornadas de la Gala Hípica de Caracas. Notarán pues que estamos en un escenario diferente. Estamos cumpliendo compromisos familiares importantes fuera de Caracas. Pero no queríamos dejar de llevarles a ustedes el programa en video. Hacer el esfuerzo, a pesar de que la conexión que tenemos en internet no es precisamente la mejor, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para que ustedes tengan el programa, para que ustedes tengan información, ¿verdad? Y además, en este programa de hoy, sábado, ustedes van a obtener la entrevista ganadora de la Gala Hípica. Y esa entrevista ganadora de la Gala Hípica es con Juan Carlos Ávila. Esta entrevista la grabamos hace 8 días, es decir, el viernes 17. Grabamos esta entrevista en el hipódromo La Rinconada, ya conociéndose los caballos de Juan Carlos que iban a participar en la Gala Hípica. Estuvimos un buen rato con él, conversamos y ustedes van a disfrutar de esa entrevista con Juan Carlos Ávila el día de hoy. Ese es el trabajo de producción que tenemos para hoy. Una entrevista un poquito larga, pero muy interesante porque Juan Carlos se explaya en detalles para cada uno de sus ejemplares. Así que va a ser una entrevista muy importante, una entrevista muy interesante que estoy seguro que ustedes van a saber disfrutar y apreciar. Así que bueno, aquí estamos llevándoles entonces el programa, celebrando esos aciertos del día de ayer. Nuestros suscriptores VIP no se pueden quejar, 3 fijos VIP, ganó el Impetuoso, pagando ese dividendo de más de 8.600. Ganó Black Angel, que pagó 4.420. Y bueno, la única que nos falló fue la Gioconda. Esa era la otra fija del Plus VIP. Pero bueno, de 3-2. Pero esos dos pagaron suficiente ya como para prácticamente asegurar la semana, jugando solamente esos fijos del Plus VIP de las mantequillas del 30. Las carreras de hoy van a iniciarse a las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana, la hora pautada de inicio de las competencias. Quiero, antes de ir con la información, también aclararle a la gente que nos ha pedido por el Twitter los resultados de las carreras actualizados, que lamentablemente pues no estamos en condiciones de llevarles esta información este fin de semana porque, repito, estamos fuera de la ciudad capital. Estamos cumpliendo compromisos con nuestra familia y
Se nos hace pues imposible llevar la información que acostumbramos a llevar en el Twitter de los resultados al momento. Eso lo vamos a retomar, por supuesto, la próxima semana. Retirados oficiales, según el último boletín recibido ayer, son los siguientes. En la primera, Lady Piña, número 5. Luego, en la cuarta carrera, no corre La Rebelde, número 7. El 7, La Rebelde. De allí pasamos al 5 y 6 Nacional. Está retirado en la primera válida el 2 en París, número 2. Retirada en la primera válida. Y en la sexta válida está retirado Está Contento, número 5. Esos son los retirados oficiales, repito, según el último boletín que recibimos desde el hipódromo. Por supuesto, ustedes deberán revisar en su centro hípico de confianza esa lista actualizada. Carreras selectivas de hoy. El sprinter de yeguas se va a disputar en la séptima carrera, Copa Internacional Sprinters de Yeguas, séptima carrera del programa. Y luego a la altura de la cuarta válida, la Copa Invitacional del Caribe. Estas son las dos carreras selectivas de la Gala Hípica. Se va a celebrar también un torneo de jinetes con cuatro competencias, el Jockey Challenge, como se ha hecho costumbre también en la Gala Hípica. También estará pues disputándose esta tarde sabatina en La Rinconada. Ok, dicho esto, vamos entonces con la información de las carreras no válidas para el juego de 5 y 6, pendientes de nuestra entrevista ganadora con Juan Carlos Ávila. Esta entrevista va a salir en el programa de hoy. Pensamos que es una entrevista clave porque Juan Carlos lleva compromisos importantes en todas las carreras de la Gala Hípica de Caracas. Vamos entonces con la información. Bueno, en todas las carreras de la Gala Hípica no miento, porque en la Copa Sprinter de Yeguas no lleva compromiso Juan Carlos Ávila, pero en el resto de las carreras sí. Esto para aclarar. Vamos con la información de las no válidas. En la primera, una carrera en 1800 metros, una prueba interesante para abrir el programa. Recuerden que las carreras comienzan a las 11 y 30 de la mañana. 11 y 30 es la hora pautada para la primera del programa. Vamos a indicar a Tauquín número 3, una yegua que, como decía Abraham Campos en su compromiso anterior, lo entrevistamos en esa ocasión, iba a su prueba de fuego. Yo creo que la yegua no deslució, incluso amenazó seriamente faltando 600 metros. En este lote, por supuesto, tiene mucho que buscar. Lady Guinness número 4 está lanzada a correr esta yegua. Y si llueve, bueno, va a ser difícil que se la gane, porque esta yegua la última vez ganó un fangal, una pista totalmente anormal. La otra es Gran Brillí, número 8, una yegua que siempre corre bien, da ventaja en la partida, pero Santiago González la conoce a la perfección y por lo tanto esta yegua tiene con qué decidir en esta primera del programa. Carrera interesante, repito, nuestra fórmula con los números 3, 4 y 8, 3, 4 y 8, y una de ellas, 3, defiende el disparo de la 3399. Recuerden que las carreras comienzan temprano, 11 y media. Así es que enviar disparo tempranito a la 3399. La segunda en 1800 metros es una carrera para yeguas ganadoras de una. Químbara número 4 lo hizo aceptablemente su vida de agrupación. Este tiro le puede sentar bien a esta yegua y por lo tanto es peligrosa. Un lance. Esta número 4 Químbara. Naomi número 6 viene de una buena actuación, mejorando bastante. Yo pienso que es una yegua que en este tiro se va a defender muy bien. Y Guasca número 7, que pareciera la lógica de la carrera, conducida por Rigo Sarmiento, la pupila de Oscar Manuel González, llegó segunda detrás precisamente de Lady Guinness, de la cual hablábamos hace un rato. Sé que yo pienso que con estas tres se asegura la segunda, los números son 4, 6 y 7. 4, 6 y 7 en la segunda del programa. La tercera da inicio al Jockey Challenge de este año y en esta carrera se va a disputar otro trofeo en homenaje a Douglas Valiente. Digo otro porque la semana se va a hacer otro intento de disputar el trofeo. Eso fue lo que quise decir porque la semana pasada no hubo carrera y se iba a disputar el trofeo en homenaje a Douglas Valiente. Entonces, bueno, se está haciendo otro intento de llevar a cabo este trofeo, este homenaje al Jet Douglas Valiente.
Repito, inicia el Jockey Challenge en esta prueba. 1100 metros, una carrera donde vamos a indicar al Dr. Diamond número 5. Sus dos carreras anteriores acreditan a este pupilo Ulises Capela, bien montado, por cierto, por Santiago González. Amir Khan número 6, aparece asignada esta monta para Richard Bracho, un caballo que sube de agrupación, pero que ha venido evolucionando de manera llamativa. Y el veloz King Bastian número 7, este caballo lo lleva el panameño Jaén, es un caballo que tiene mucha velocidad y bueno, tratará de unir salida y llegar en estos 1100 metros. Nuestra fórmula 5, 6 y 7 en esta tercera del programa. Mientras que en la cuarta, segunda carrera para el Jockey Challenge, aquí no corre la Rebelde número 7, otra carrera en 1100 metros, una carrera pareja, vamos a indicar a la Guacamaya número 4, pendientes con esta yegua que en cualquier momento va a mejorar lo suficiente. Esta yegua no es mala, a mí me da la impresión de que hay un poquito de administración con esta yegua, pero muy pendientes porque ella va a correr bien en cualquier momento. De Black Woman número 6, lamentablemente en su carrera anterior cayó su jinete, es una yegua que mantiene buena forma y vamos a completar con Benny Queen número 8, la hija de Naco Six, que conducirá Ronald Ordóñez. Esta es una yegua que viene haciéndolo bastante bien, sus carreras anteriores todas parejas, siempre figurando, una yegua que obviamente tiene mucho que buscar acá en esta segunda válida del Jockey Challenge. Repito la información, 4, 6 y 8. 4, 6 y 8 en la cuarta del programa. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Ayer hubo chisme, chisme, chisme en las mantequillas del 30G, gracias a El Impetuoso, que pagó esa fortuna de 8.600 y tantos bolívares por ganador. Fue el chisme, chisme, chisme de las mantequillas del 30G. Los que llegaron temprano, jugaron Steelers en la primera del programa, ganaron también con el disparo de la 3399. Así es que las mantequillas del 30G siguen allí multiplicando su dinero. No olviden las etiquetas internacionales. NY para Saratoga. Ayer se dieron los dos Big Four. Los dos. Es decir, pronosticamos allí 8 carreras y acertamos el ganador en las 8 competencias. Los dos Big Four de Saratoga los pegamos ayer. La etiqueta CAL, CAL para las carreras del Hipódromo de Del Mar. Esta se activa a las 3 de la tarde. Y MLB para las grandes ligas, MLB al código ganador, el código 3399, las dos bases para el parlay. MLB en la mensajería 3399, las etiquetas internacionales, porque también en hipismo nacional y en deportes las mantequillas del 30G multiplican tu dinero. Quinta carrera, tercera del Jockey Challenge, vamos a indicar aquí en este lote de no figuradoras, a la Romana número 2, una yegua de la cual esperan mejor campaña, esta pupila de Ramón García, la monta le tocó en suerte a Santiago González. Cartagena Cat número 6, una yegua con buen papel, no ha hecho mayor cosa, pero en este lote por supuesto tiene bastante chance. Y Antonella número 9, una yegua que parte por fuera, mal que bien ha llegado cuarta, par de ocasiones en sus tres últimas, y por ende tiene bastante oportunidad. Ahora lo que me llama la atención de Antonella es eso precisamente, ¿no? Que la condición de la carrera, aparentemente, salvo error de la revista, dice que no hayan llegado del segundo al cuarto en sus últimas tres. Antonella tiene dos cuartos. Ojo con eso, no vaya a ser que sea un error de la revista, ¿verdad? Y Antonella corra, pero estén pendientes con ese detallito. En todo caso, la incluimos en la fórmula por si acaso, porque como la revista no es un programa oficial, no va a ser que la condición sea figuradora de segundo o tercer lugar y Antonella tenga cabida. Ojo, pendiente con esa información. 12 y 9, en todo caso, la fórmula en la quinta. En la sexta, que es la cuarta carrera del Jockey Challenge, y se presenta, y aquí sí dice que la condición, fíjense ustedes, la condición de esta, según la revista,
caballos perdedores que no hayan figurado del segundo al tercero en sus últimas tres salidas. Por eso es que pienso que Antonella sí va a correr y que, que lo que tiene la revista allí es un error. Es la impresión que me da. La fórmula de la sexta con el 6 Local Lock, un caballo que viene a llegar cuarto dos veces. Aquí tiene mucho chance contra los no figuradores. El 8 Riverstone, este caballo hace tiempo tiene un segundo en el lote que lo acredita. Va bien montado con Ronald. Y Roer, número 9. Este caballo sonó bastante en su última, Roer. No vaya a ser que aquí sí sorprenda porque el lote se lo puede permitir. Así que nos quedamos con el 6, el 8 y el 9 en esta sexta del programa. La fija de las no válidas, ligando a Venezuela en el clásico o en la copa, mejor dicho, Internacional Sprinters para yeguas. Y vamos a ligar a la tordilla Augusta, la pupila Oscar Manuel González. Oscar Manuel, en aquella entrevista que no pudimos sacar al aire porque se echó a perder el audio, nos decía, viendo a futuro a la gala hípica dos semanas atrás, que su carta principal era la tordilla Augusta, que él estaba contentísimo con la recuperación de la yegua, la condición que atravesaba, y que era un pozo de fe para esta carrera del Sprinters de yeguas. De tal manera que Augusta, una yegua que no ha bajado el segundo en esta distancia de 1.200 metros, una yegua que por planteamiento de carrera pienso que Sarmiento debería correrla colocada, yo pienso honestamente que tiene todo a su favor para ganar. Y estimo que así será. Pienso que Augusta le va a dar a Venezuela el primer triunfo en esta gala hípica de Caracas, llevándose la Copa Internacional Sprinters de Yeguas. Así que me quedo con esta fija de las novalias, ya que la séptima es la última de las novalias. Augusta, número 3, a ligar a Venezuela, a ligar a Oscar Manuel González, a Rigo Sarmiento, a la gente del My Beauty, los Sajía, la gente del SAR, Alfonso Delgado. Bueno, en fin, gente buena, gente amiga, hay que ligarlos y hay que ligar a Venezuela. Yo pienso que esta es una tremenda carta para nosotros acá. Augusta, número 3, nuestra fija para las novalias. Vamos ahora con nuestro trabajo de producción, como les hablaba al principio del programa, la entrevista que le hiciéramos a Juan Carlos Ávila la semana pasada. Esta entrevista tiene 8 días de grabada, la hicimos el viernes 17. Por supuesto, hay algunos detalles que no concuerdan con la realidad, por ejemplo, el caso de la monta de Deus Invictus, pero son detalles menores. Yo pienso que la esencia de la entrevista es bastante válida. Pienso que la opinión de Juan Carlos Ávila es importantísima por tratarse de uno de los protagonistas principales de esta gala hípica de Caracas y por lo tanto es importante tener esta entrevista que, repito, grabamos la semana pasada y que vamos a poner acá. Juan Carlos Ávila está con nosotros y luego de la entrevista, por supuesto, los mensajes comerciales del programa para proseguir con el análisis del 5 y 6 aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. Entrevistas ganadoras desde La Rinconada con nuestro hermanazo Juan Carlos Ávila. Amigas y amigos de En Línea con el 30G, estamos aquí en el Hipódromo La Rinconada en el marco de la Gala Hípica de Caracas, acompañados con nuestro hermanazo Juan Carlos Ávila. Yo pienso que uno de los entrenadores protagonistas de esta gala hípica, ya que lleva interesantes compromisos en cada una de las carreras. Juan Carlos, un millón de gracias, hermano, por estar con nosotros. Sabemos que esta va a ser una semana de altísima presión, porque son carreras muy importantes las carreras de la gala hípica. Te damos la bienvenida aquí a RamonBrito.com y nuestro programa En Línea con el 30G. Muchas gracias, Ramón. Un placer para mí poder ayudarte en transmitir esta información que tanta falta hace a los hípicos aquí en Venezuela, y estamos a tu orden para contestarte cualquier pregunta acerca de mis presentados en esta gala hípica. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hablar de la yegua Mariana Quinn, que va a correr en el Cruz del Ávila, una yegua rendidora, una yegua que se ha fajado de tú a tú con las mejores. ¿Cómo anda? ¿Qué condición tiene en este momento? Mira, luego de unas expectativas muy grandes con ella en las primeras tres carreras, fracasamos en la triple corona, de un gran fracaso en la primera, después fuimos mejorando. La última fue bastante buena, el último clásico en el 1008 fue extraordinario. Ya está cerquita de una nueva victoria en condiciones,
primera vez una gringola la semana que viene en la gala hípica, a petición de su jinete Jean Carlos, que me dice que la gringola no es la misma, que le da miedo a las demás, a poner unas gringolas, y los trabajos han sido espectaculares, realmente está muy bien, y ella va a decidir la competencia porque salud tiene y condición. Es así. Otra carrera interesante va a ser el clásico Sprinters, una carrera donde llevas tres ejemplares, llevas a Deus Invictus, llevas a Señora Cuña y llevas al Moro Jorge Prince. Sí, animales que gozan en este momento de gran salud. Vamos a una carrera fuerte, la carrera que todos esperamos en el año con estos caballos, por lo menos con Jorge Prince, está esperando su momento y va a llegar el momento de la carrera en espectacular condición, realmente está perfecto de todo. Los trabajos, la condición físico-atlética, su salud es perfecta y con un poquito de suerte él seguramente va a correr en punta en ese clásico y dificulto que alguien lo gane. Mis otros presentados están muy bien, tanto Señora Cuña, que viene excelente carrera en 1300 metros, esperamos una tremenda carrera de este caballo. Decidí con su propietario, el señor Pedro, que vimos frustradas nuestras expectativas de llevarlo a la milla, hizo carreras muy buenas pero sin concretar el triunfo. Luego de la carrera de milla de un clásico que llegamos quinto, le dije al señor Pedro para que me permitiera poner este caballo a correr la corta, y la carrera fue muy buena en 1300 metros. Y tenemos tremendas expectativas para con él en este clásico. Lo va a correr muy probablemente Iván Pimentel, del cual tengo excelente concepto de parte de su calidad como jinete. Y también espero también una gran carrera de este. También corre de mi cuadra, Deus Invictus. Él no ha podido mucho contra estos caballos. Vamos a tratar de correrlo de menor a mayor, esperando su mejor actuación en esta distancia. ¿Quién va a montar a Deus Invictus? Posiblemente Joe Breaker Suárez. Correcto. Otra carrera importante, la Copa Invitacional con el de Chiné, un caballo que a mí, te comentaba antes de hacer la entrevista, Juan Carlos, a mí me sorprendió de manera grata la reaparecida de este caballo, dando ventajas por reaparecer en largo, dando hándica, el problema del testículo ya superado. Bueno, una carrera extraordinaria la del caballo el de Chiné. ¿Cómo lo ves para esa milla ante tantos ejemplares que van a participar? La carrera fue muy buena, reapareció en 1008 con ese hándica. Quizás un poco apresurado y obra en la conducción, fue capaz de pasar la raya adelante, posiblemente cayéndose o parándose, pero él corrió muy bien, me pareció excelente carrera, llegó con un problema en un casco que se superó en 4 o 5 días, trabajo espectacular para esta carrera de la milla. Yo pienso que corren bastantes caballos, de verdad, él no va a tener mucho problema, él va a correr en los punteros, sino que van en la punta, enfrente, y como trabajó hoy, y con la campaña que ha hecho, en la forma como Dios quiera se mantenga de salud de aquí a la carrera, él va a estar decidiendo y van a tener que correrle mucho para ganárselo. Excelente caballo, va a su distancia y con un excelente físico y salud que tiene ahorita, yo pienso que va a estar decidiendo también. Es así. Y el compromiso más importante por la jerarquía de la carrera, obviamente, es el caballo Tony Seraf en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada. Una carrera que, obviamente, Juan Carlos, no podemos negarnos al hecho de que es una carrera que ha generado ya polémica, porque Tato Zeta, que estaba siendo entrenado por ti, va a debutar en la cuadra de Oscar Manuel González. Te comentaba que Oscar Manuel no ha escatimado en elogios para tu persona por el trabajo que hiciste con el caballo, por los consejos que le has dado a Oscar Manuel con el caballo, pero igual se genera la polémica porque es la primera carrera de Tato Zeta contra Tony Seraf. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo sientes al caballo? Sabemos que es un caballo con bastantes problemas, pero ¿cómo anda Tony Seraf? Mira, el Tony anda con sus problemas, él tiene una gran cruz en su lomo, él tiene que superar graves problemas de salud, de una rodilla y un nudo, que lo afectan bastante, y ahora se unió que me está sangrando un poco. Yo digo que si fue capaz de ganar la carrera pasada, donde yo esperaba, yo nunca pensé que ese caballo estaba tan bien, y fue capaz de ganar, él es capaz de todo en este hipódromo, porque clase como que le sobra. Los trabajos no han sido como yo esperaba, como he podido hacerlo, por la razón antes expuesta en cuanto a su salud de los nudos, en cuanto a su rodilla, en cuanto al sangramiento, que es lo que más me preocupa. He pensado hacer un trabajo apareado para el día de mañana, para que esté listo con un poquito de agresividad y no correr tan lejos de esa fuerte velocidad que va a haber en ese clásico. Y yo tengo mucha fe por la calidad de caballo, no así por la preparación que le he podido dar. Él está muy bien de salud ahorita, de su galope. Él está estable de todo y con la condición que pueda tener de que ella, él es capaz de todo y puede hacer una gran carrera.
Yo digo que son caballos campeones. Cuando el caballo tiene clase, pues el caballo es capaz de superar esas lesiones, que fue más o menos lo que pasó en la carrera anterior. Exactamente, nunca esperé. Ahí fue mi, entre comillas, mi error de haber dicho que este caballo no tenía mucha oportunidad de triunfo. De ahí surgieron comentarios adversos a mi persona. Pero si les puedo sincerizar delante de su propietario, José, la intuición de Tony Será fue realmente casi que un briseo para la carrera pasada y pasó la raya adelante. Por eso es que mis esperanzas y mi expectativa para este propietario de la Rinconada, porque si de condición hablamos, él está mejor ahorita que antes. No así de salud, no así de problemas que los tiene, que se han acrecentado, pero de físico, de condición, ahora está mejor que cuando le ganó los 1000 metros a mi Tato. Es así. Bueno, Juan Carlos, un millón de gracias, hermano. La verdad es que ha sido una entrevista bien interesante y no me queda otra cosa, en nombre de la fanaticada que nos ve a través de nuestro programa en internet En Línea con el 30G, desearte todo el éxito del mundo, hermano, en la gala hípica, que sigan los éxitos este año y que, bueno, que se corone esa estadística, que por lo menos vamos adelante. Vamos como los caballos míos adelante, porque de repente nos paramos llegando, pero vamos adelante. Es así. Juan Carlos Ávila, en el marco de la gala hípica, estuvo con nosotros en Línea con el 30G, desde La Rinconada. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bueno, mis amigos, bienvenidos a esta segunda parte del programa.
en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Espero que hayan disfrutado entonces de esa entrevista que le hiciéramos al entrenador Juan Carlos Ávila. Repito, entrevista que grabáramos hace 8 días. De allí que hay algunas imprecisiones, sobre todo allí cuando habla de las montas de los caballos Señor Acuña y Deus Invictus, que al final Deus Invictus será montado por Iván Pimentel y Señor Acuña parece firmado para Richard Bracho. Del resto, una entrevista interesante porque me pareció, sobre todo en el caso de Tony Seraf, importante aclarar, Juan Carlos después me lo decía, es importante aclarar todas estas situaciones porque se crean diversas matrices de opinión y bueno, es bueno entonces que la gente sepa cuál es mi versión de los hechos. Y allí pues tienen entonces toda esa explicación que nos dio Juan Carlos Ávila muy amablemente. Una vez más agradecidos con el Catire Juan Carlos Ávila por habernos permitido llevarles toda esa información al público que nos visita aquí en ramonbrito.com. Bueno, 5 y 6 Nacional. El 5 y 6 Nacional arranca en la octava carrera. Es una prueba para yeguas perdedoras. Vamos a indicar acá a Miss Rufia, número 1. Una yegua que tiene bastante chance, a pesar de que el puesto de partida puede perjudicarla. Recuerden que ha estado lloviendo. Ojalá que esto se acabe este fin de semana, que no venga esa lluvia. Pero la verdad es que los últimos días, lo que fue ayer viernes, el jueves, ya entrada la noche, hora de la madrugada del viernes, bueno, el palo de agua pues fue tremendo, ¿no? Miss Rufian igual tiene bastante chance. Valeria Elena, número 3, una yegua que regresa, bien trabajada, esta pupila de Gustavo Delgado Socorro. Y Señorina Sara, número 7, para quienes quieran buscar sorpresas, esta puede ser una buena opción, ya que es una yegua pareja, una yegua que tiene algunas actuaciones interesantes. Vamos a indicar entonces 1, 3 y 7, abriendo el 5 y 6. La segunda válida para perdedores, 1300 metros, una prueba pareja porque el lote es muy malo. Vamos a indicar a Robertico, número 3. Este caballo, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía el temor con él en la carrera anterior? A pesar de eso, me di mi rabadillazo con Robertico porque él estaba en esa condición de que venía de reaparecer y de paso corría seguido. Ahora va a la tercera del ciclo, entonces esta carrera se supone teóricamente que debe ser mejor. Así que no dejen afuera el 3 Robertico. Mr. Wave número 5, recuerden aquella entrevista que le hacíamos la semana pasada a nuestro hermanazo Orán Campos, donde él decía que el caballo reaparecía en su cuadra, que le había dado la oportunidad al muchacho José Gallegos, quien todavía no ha podido ganar en la Rinconada en lo que va de año, y yo le decía en son de broma que a lo mejor lo sacaba de perdedor, y bueno, me decía Abraham, bueno, se lo merece el muchacho porque le ha puesto bastante, ha trabajado bastante. El 8 Rey Negro, un caballo que por figuraciones anteriores no se puede marginar, y yo pienso que con estos tres pudiera asegurarse la carrera, aunque el lote es muy malo. La fórmula es 3, 5 y 8. 3, 5 y 8 en la segunda. En la tercera corre el dato del perrito, porque el perrito y Lucho nos dejaron por vía texto la información. El perrito dice que Victoria Eva gana. Número 4, Victoria Eva. El perrito está entubado con Victoria Eva. Dice que esta ya gana. Yo, sin embargo, voy a indicar 3 en esta carrera. Voy a indicar a Baby Samantha, número 2. Una yegua que corre bien este tiro. Si logra solventar el puesto de partida, es peligrosa. Paula Emilia, número 3, otra yegua con chance, una yegua que se tiene en buen concepto y que además aquí en este lote tiene mucho que buscar. Y por supuesto Victoria Eva, ¿no? Que no la podemos dejar por fuera, esta número 4. Yo pienso que estas 3 yeguas van a decidir. El 2, el 3 y el 4. 2, 3 y 4 en la tercera válida para el 5 y 6. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G
y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Sí, señor, y recuerden las etiquetas internacionales de las mantequillas del 30G, la etiqueta NY. Ayer los dos Pick Four para Saratoga los indicamos en la etiqueta NY de la 3399. La etiqueta CAL, CAL, para la información de California, el hipódromo de Del Mar, esa se activa a las 3 de la tarde, NY a las 12 del mediodía. Y MLB, con las dos basecitas para las grandes ligas, el parlay de las grandes ligas, en la etiqueta MLB del código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Bueno, la cuarta válida, la Copa Invitacional del Caribe, homenaje al coronel Serpa. Coronel Serpa fue propietario de mucho tiempo y criador en el Aras Paradero, que todavía, pues, con sus familiares se mantiene en actividad el Aras Paradero, gente que cría para correr, y bueno, se le rinde un merecido homenaje al coronel Serpa. Corren 17, o por lo menos están inscritos 17 en esta Copa Invitacional del Caribe. Indicar tres es nuestra obligación, pero créanme que no es fácil indicar tres caballos en una carrera tan pareja como esta, y más como quedaron los puestos de partida. Yo tengo que indicar el de Chiné, indiscutiblemente. Si este caballo no le pega la represía, este caballo es bravo, porque su carrera anterior, como bien lo dijo Juan Carlos, pues fue espectacular, con todas las desventajas posibles, y el caballo todavía fue capaz de ganar y de ganar bien en 1800 metros. Es el potro de la carrera, o uno de los potros de la carrera, por supuesto, y es el caballo quizá ideal para el tiro, un caballo que ha perdido una sola vez en el tiro, que fue en el clásico José Antonio Páez. El panameño El Celestial, número 9, un caballo que anda bien a la calladita, este caballo se le puede presentar la carrera, su campaña en Panamá lo acredita, y no nos vamos a caer con este en el cuadrito, con el número 9, El Celestial. Y otro representante de Venezuela, de Skyler Ángel. Caballo que atraviesa un momento importante en su carrera. Sus dos últimos triunfos han sido notables. Y yo pienso que este caballo parece que se encontró al jinete que le hacía falta, Giancarlo Rodríguez. Porque Giancarlo lo ha llevado a la perfección en sus dos carreras anteriores. Lleva la ventaja del puesto de afuera. Lleva la ventaja de que el planteamiento de carrera lo puede ayudar. Yo pienso que el caballo de Velarde puede estar enredado en esta Copa Invitacional del Caribe. Una carrera difícil, repito, indicar 3 de 17 no es tarea fácil, pero vamos a tratar de amarrar el ganador con estos tres. El 3, el 9 y el 14, 3, 9 y 14 en la cuarta válida Copa Invitacional del Caribe. Luego en la quinta válida va a correr nuestra línea para el 5 y 6, el potro Ivanhoe, número 9, el de Alexis Delgado. Yo recuerdo esa entrevista que le hice a Alexis para esa ocasión, y él tenía esperanza con este caballo. Él me decía, este caballo lo corro aquí porque me parece un caballo que puede llegar al tiro, un caballo que tengo en alto concepto. Bueno, el caballo no lo hizo mal, a mí no me gustaba, honestamente lo digo, en esa ocasión, porque el caballo daba la ventaja de correr subido de lote y subido de distancia. Y sin embargo, el caballo fue capaz de llegar cuarto de Strali. Ese día yo estaba entubadísimo con Strali. Recuerden que ese día Strali fue el chisme de la 3399. Y a mí Ivanhoe no me gustaba. Se los digo con honestidad, no me gustaba. Pero vi la carrera y a mí me parece que este caballo lo hizo demasiado bien. Tuvo que correr, repito, fuera de tiro, porque el caballo iba por primera vez a la distancia. El salto de perdedores a ganadores de una siempre es complicado. Y yo creo que a pesar de todo eso, el caballo no lo hizo mal. Parte por fuera, lo monta Rigo Sarmiento, y ahora él es la velocidad. Más puesto, por fuera, y con un jinete que no da ventaja desde el bajo. Entonces yo pienso que este caballo, Ivanhoe, va a tomar la punta, y para mí se les va a venir de tiro a tiro. Diferencia el jinete, diferencia el tren de carrera. Voy a ligar a este, Ivanhoe número 9, en la quinta válida como la línea del 5 y 6. Y bueno, cuando llega la prueba de cierre, antes de... aquí en la prueba de cierre es la cosa. Ya iba a decir yo, ¿dónde es que corre el dato de Lucho? Lucho me mandó un mensaje de texto
y él me dice que él tiene el ganador de la última. O sea que Lucho le gusta meterse en donde no debe. Entonces, varias veces me dice que el disparo, que no sé qué, y se ha dado esos rabillazos. Entonces él dice que él tiene el ganador de la última, Lucho Salitre. Yo le dije, Lucho, le mandé por mensaje de texto, le dije, tú lo que estás es loco, mi hermano. ¿Cómo me vas a decir tú que Iván Enrique va a ganar esta carrera? Y a Lucho le gusta Iván Enrique. Ese es su dato para hoy, Iván Enrique, el dato de Lucho Salitre. Yo le dije, jugaste, Lucho, jugaste, no puede ganar Iván Enrique, no tiene chance Iván Enrique. Pero bueno, es el dato de Lucho. Así que ahí se los dejo el dato de Lucho. No está, por supuesto, en mi fórmula de la sexta válida, y mucho menos va a estar en la morocha, que va a estar donde usted sabe, en la palabra pote, 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 del código 3399, el código ganador de las mantequillas del 30. Mi fórmula, que no tiene al 1, que es el dato de Lucho, es la siguiente. Bronsted número 4, un caballo que en su última se asomó, y Abraham Campos nos decía en la entrevista de la semana pasada que ya había recuperado el caballo, que fue un caballo que llegó bastante mal. Él dice que fue el que peor llegó de todos los que fueron a Panamá el año pasado. Y bueno, él está bastante contento porque el caballo se ha recuperado y su última carrera fue muy buena. Hijo del Sol número 9. Vean el video, este caballo corrió por fuera, por dentro, por fuera, por dentro. Una carrera que no entendimos nunca, llegó cerca. Y Acordeón número 11, el de Aldo Traversa, este caballo nos gustaba muchísimo en su carrera anterior, respondió. No les extrañe que este caballo repita porque atraviesa excelente condición. Parte por fuera y no me parece mal caballo el de mi pana Aldo Traversa Vitale. 4-9-11, carrera pareja. Repito, aquí va el dato de Lucho, que es el 1 Iván Enrique, así que no lo jueguen Iván Enrique ni que le regalen los reales. 4-9-11 nuestra información. Uno de ellos tres es el pote de la 3399. La morocha de cierre seguro rinde, seguro. Así es que busquen esa morocha de cierre en ganadores, busquen esa morocha de cierre en tabla fija. Pero de que rinde, rinde. Totalmente seguro estoy de eso. ¿Dónde está esa morocha de cierre? Usted lo sabe.